Hola, muy bienvenidos a todos. Soy Adriana Caballero, directora de Lleira, y les doy la más cordial bienvenida. Me gustaría, pues nada más confirmar que nos escuchan y ven correctamente. Por favor, si me pueden ir compartiendo sus comentarios en el chat. Hola, hola, hola a todos. Perfecto, muchísimas gracias por confirmarnos. Perfecto, pues les doy nuevamente la más cordial bienvenida a este penúltimo Lleira Webinar que tenemos de este año tan complicado, tan, pues, tan complejo en todos los sentidos de nuestra vida, ¿no? Y, pues, bueno, aquí traemos para este webinar un tema, pues, que nos pareció muy relevante compartir con todos ustedes, que tiene que ver con mejores prácticas para el trabajo a distancia y específicamente para trabajar a distancia en proyectos de e-learning, de proyectos de desarrollo de productos digitales basados en el conocimiento, ¿no? Entonces, pues, bueno, rápido, si me pueden pasar la siguiente slide, por favor. Rápidamente, bueno, le traemos para ustedes un invitado muy especial, que es Jonathan Moreno, quien ya es un gran amigo de Lleira. Hemos estado colaborando en varios lives. Espero que puedan revivirlos por ahí y participar en los futuros que tengamos. Y, pues, bueno, John ya se presentará él debidamente, pero rápidamente les cuento que es director de Astrolab y que ha estado muy activo en el tema de todo lo que tiene que ver con digital learning y se considera, como yo, un apasionado de la educación pues, digital, ¿no? Entonces, bueno, en un momento ya le paso la palabra y le damos la bienvenida. Simplemente aprovechar el espacio para quienes todavía no conocen Lleira, pues invitarlos a que creen una cuenta completamente gratis. Lleira es una plataforma muy fácil de utilizar para crear cursos en línea, ya sea para capacitación en línea o para vender cursos en línea, para comercializarlos. Entonces, ahí está el enlace, se los dejamos para que comiencen pues en este proceso de transformación digital que nos ha demandado de mala manera este 2020, ¿no? Pues, bueno, y como siguiente punto, también, antes de arrancar, ya saben que quienes nos acompañan normalmente en estos webinars saben que tenemos siempre unos bonus al final, siempre les regalamos cosas por acompañarnos, entonces, nada más que se los adelanto porque tiene que ver con una beca del 100% de un curso en Lleira Academy, que es el de estrategias para la enseñanza en línea. Ahí está el link. Sin embargo, se los vamos a dejar en el chat para que revisen la información. Pero quien quiera ganarse una beca del 100%, a lo largo de este webinar nos tiene que mandar un correo en hola@lleira.training solicitando su beca. Y ahora sí que el primero que lo solicite es el ganador que nos esté viendo. Entonces, al final, esperamos poder compartirles el ganador para que de una vez lo sepan. Entonces, bueno, es eso. Muchas gracias por acompañarnos. Va a estar muy interesante. Quédese con nosotros durante todo este tiempo. Y, pues, ahora sí que te doy la más cordial bienvenida, Jonathan. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y, y contento por la invitación y por ver a ver si les parece buena estrategia la que tengo para poder llevar a cabo el desarrollo de un e-learning o de cualquier experiencia de aprendizaje digital. Emocionado ya. Pues, excelente. Pues, muchísimas gracias, Jonathan. Este es tu webinar. Yo me quito aquí de la escena. Nos vemos al final de la escena. Aquí estaré revisando los chats. La idea es que también ustedes nos vayan compartiendo sus preguntas, a través de este medio que es el chat. Y al final, pues, pues les damos un espacio, Jonathan, para que nos resuelvas todas sus dudas, si es posible. Entonces, sí, claro. Pues, adelante. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, excelente. Muchísimas gracias. Y ahorita regresamos para las preguntas. Va, pues, antes que nada, espero estén cómodos. No necesitan de que traer libretita ni nada. Ahorita les voy a mandar al final una liga donde van a poder
acceder a todo lo que les voy a pasar. Entonces, no se preocupen por eso. Traten de estar tranquilos, o si pueden, o si están trabajando, estar escuchando, para que vean si les parece buena idea este que yo les traigo de cómo estamos desarrollando nosotros las cosas en Astrolab. Entonces, ¿a qué me estoy comprometiendo en 40 minutos? A ver rápidamente los desafíos y las oportunidades de trabajar de forma remota, cómo liderar equipos, cómo gestionar el tiempo, los proyectos y la carga de trabajo de una forma efectiva a pesar de que estamos a distancia. Y les quiero compartir una serie de herramientas para planificar, comunicar y colaborar específicamente en proyectos de e-learning o en cualquier tipo de proyectos. Creo que lo dejé amplio para que pueda ser en cualquiera, pero pues obviamente les va a servir en esto. Entonces, quiero iniciar con cuáles son los retos y oportunidades del trabajo a distancia. Creo que ahorita ya no es ningún, no es como algo que no sepamos, pero el tema de las herramientas del trabajo es fundamental saber con qué podemos trabajar y con qué no. Un tema de seguridad de la información para mucho tipo de empresas es vital. El tema de lineamientos para operar un proyecto o operar en general a distancia. Obviamente, el tema de comunicación con el cliente, con el proveedor, con los socios de negocio, gestionar a nuestro equipo de trabajo y generar compromiso y mantener al equipo unido, que creo que es mucho de lo que vamos a estar platicando en este webinar. Entonces, yo recuerdo por ahí del 14, 15 de marzo que salió esto de que teníamos que irnos a trabajar a nuestra casa, a pesar de que nosotros somos una consultoría, que no era demasiada gente y es un espacio muy amplio. Decidimos como todo irnos a casa. Y pues yo llegué a mi casa a poner, pues, no sé cómo llamarlo, pero poner las cosas en orden, ¿no? Yo llegué y dije... Entonces, pues bueno, creo que como sabrán, no ha sido nada fácil adecuarnos si tenemos niños en casa o incluso si tenemos roomies. Creo que es demasiado difícil porque tenemos formas de trabajar bastante diferentes. Pero si acaso, que quiero creer que la mayoría, les toca liderar equipos de desarrollo, creo que este espacio que nos ha dado el tema de COVID ha sido un poquito de preguntarnos ciertas cosas. Y desde mi perspectiva, tengo una fórmula que yo creo que ahorita la vamos a ver, que yo creo que me ha servido a mí para poder gestionar el equipo, para poder gestionar la consultoría junto con mis socios y con los jefes de área de cada uno. Pero lo que me gustaría que te preguntaras es, tú, no sé si te has preguntado o si sabes que tus talentos se pueden volver tus principales cómo y tus valores se pueden volver tus principales qué. ¿A qué me refiero con esto? Necesito que para que tú seas ese líder que espera la organización o ese líder dentro de tu empresa o tu consultoría, necesito que te preguntes, oye, a ver, estoy a distancia, ya no lo puedo tener aquí, ya no puedo estar con él día a día y ponerme a codo a trabajar, pero ¿para qué soy bueno? O sea, a lo mejor no soy bueno yo gestionando el equipo, pero soy una buena persona, soy bueno creando cosas, soy bueno en desarrollo, soy bueno en diseño instruccional, soy bueno en determinadas cosas. Pregúntate, ¿para qué soy muy bueno? Pregúntate qué te inspira, pregúntate qué debilidades tienes, cuál es el estilo de pensamiento que tengo, cómo me relaciono con el equipo, cómo lleno mis espacios de trabajo. ¿Soy una persona muy ordenada o desordenada porque soy un creativo o soy un creativo ordenado? Conócete, necesito que te conozcas y te preguntes. Y para eso, te puedo recomendar y saber un poquito sobre qué estilo de liderazgo tienes. Daniel Goleman tiene dividió en 6 tipos de liderazgo. Aquí existen otras teorías sobre liderazgo, puede haber 10, 12. A mí me gusta esta, te dejo para que tú investigues. Ahorita te voy a dejar una página donde puedes hacer un test
para saber qué tipo de liderazgo tienes, pero seguramente te va a salir apegado a uno de estos o a dos de estos. O sea, puede ser autoritario, puede ser democrático, orientativo, ejemplar, afiliativo, formativo. Me gustaría, si puedes y te gusta esto, te propongo que te vayas a hacer ese pequeño quiz, ese pequeño test sobre qué estilo de liderazgo tienes y te conozcas un poquito más. La verdad creo que eso te puede ayudar bastante, porque si tú quieres ser como uno de estos líderes o planteas o tienes en un sueño volverte en un líder de capacitación o volverte líder en tu área o volverte tu líder en lo que a ti te apasiona, todos tus líderes han sabido manejar la flexibilidad del liderazgo. Dependiendo del problema, son orientativos, son afiliativos, son dependiendo, son flexibles. Tienen que saber cuándo utilizar cada uno de ellos. Entonces, yo te recomiendo, haz este test, ve hacia dónde estás orientado y empieza a leer un poquito más sobre esto para saber cuándo tienes que tomar cuándo tienes que tomar esas decisiones y saber qué tipo de liderazgo necesitas para determinado problema. Y así, poder ser un líder cool, ¿no? O sea, porque no sé si recuerdan, pero hace poco todos queríamos estar como Google y ese tipo de liderazgo donde todos somos hermanos y todos nos gustan las cosas que nos gustan y ser un líder cool. Entonces, te quiero mostrar algo bastante interesante sobre esto. Ay, quería saber si se escuchaban los audios o no se escuchan. No sé. Me gustaría saber si se está escuchando los audios porque o si no se están escuchando, sino para evitar el tema de los videos. No sé si me pueda alguien decir. Hola, si John. Sí, hola. ¿Están escuchando los audios? Perdón que me meta a la escena. No, parece que no están escuchando. No sé déjame si ver, está de nuestro déjame lado. Ver si puedo poner rápido. Sí, deberían de darme acceso a... Dame un minuto, nada más para saber. Bueno, si no, lo voy a quitar, digo. Okay. Para no parar nada, ¿va? Como gustes. Entonces, digo, si eran importantes, pero se los dejé ahorita en el link. Entonces, bueno, desde mi perspectiva, el formar un equipo debe ser un grupo de personas que confían entre sí. Es algo que publicó hace poquito la chica de RH sobre una cita de Simon Sinek. Entonces, creo que a mí me gusta bastante esta cita porque creo que, sin duda, un equipo de alto desempeño no son aquellas personas que tienen altos grados académicos ni son unos grandes genios, sino es un grupo de personas imperfectas, pero talentosas, que se valoran por sus fortalezas y que se necesitan entre sí para alcanzar una excelencia individual y grupal. Entonces aquí ya empezamos desde hace ratito a preguntarnos y saber nosotros cómo nos conocemos y si nos conocemos como líder o no sabemos cómo somos y simplemente si no pasaba el tema de un proyecto era culpa de nuestro equipo. Entonces la segunda parte que yo te invito es a conocer a tu equipo. Necesito que vayas y les preguntes, o sea, ¿qué creen que son sus fortalezas? ¿Con quiénes se sienten mejor trabajando? ¿Qué creen que es lo que ellos aportan en el equipo? Y aquí tenía un pequeño video sobre cómo se hacía esto. En una serie llamada Silicon Valley, hacen exactamente este ejercicio donde los líderes del área y los dueños del startup
agarran a todo su equipo y le empiezan a preguntar, oye, quiero saber qué es lo que haces en la organización, qué es lo que crees que puedes hacer diferente a otros. Y empiezan a tener esa comunicación con ellos para que el día de mañana la gente sepa en qué es talentoso el resto. Ya que asegurarte que todos conozcan los talentos de todos puede ayudar a aumentar la apreciación de esas personas y así disminuir los juicios, que esto pasa mucho en un área, ¿no? No sé si les ha pasado a la hora de desarrollar y que no salió el proyecto como se esperaba y es, no, pues es que no hicieron bien análisis los chicos de los de diseño instruccional, o no, pues es que la parte de diseño instruccional lo hizo bien, pero el tema del desarrollo del e-learning no se hizo correcto, debiste haber propuesto una actividad diferente, un tema de evaluación distinta. Esto termina pasando porque no se tienen la confianza de lo que se está proponiendo entre cada uno del equipo. Es vital. Entonces, si conoces bien a tu equipo y te conoces bien a ti, vas a poder generar proyectos bastante más interesantes. Creo que vas a poder tener proyectos que no tenías y además vas a poder tener de mayor calidad. Entonces, para eso también te quiero recomendar un test del señor Don Clifton, donde vas a poder saber y poder mapear así a grandes rasgos, tener como una radiografía de tu equipo. Ellos lo divide en 4 grandes fases y está dividido en 34 talentos. Yo te voy a pedir que si acaso no tienen el dinero, porque esta encuesta cuesta, puedes agarrar esta tabla, hacerla en un Google Sheet, te la voy a pasar como quiera para que lo hagas, y empiezas a agarrar uno por uno. Oye, Pepito, ¿qué tan analítico es Pepito? No, oye, ¿es futurista? ¿Es coleccionador? ¿Aprende rápido? ¿Es estratégico? ¿Es positivo? ¿No es positivo? O sea, empieza a sacar una radiografía de todo tu equipo para saber así cómo utilizar mejor a tu equipo, cuándo lo debes de poner en determinado proyecto, cuándo lo debes de seleccionar para determinado proyecto. Entonces, esto hace que puedas conocer mucho mejor a tu equipo y saber, porque no sé si te ha pasado hoy, a lo mejor hay una DI que es muy buena para hacer desarrollos, pero de soft skills, pero si lo metes a un tema de ingeniería, obvio que va a batallar uno, y dos, seguramente necesitas a otro experto aparte del cliente. Entonces, es muy, muy importante que conozcas a profundidad a tu equipo. No lo vas a hacer de la noche a la mañana, yo lo sé, pero para que se logre trabajar de una manera efectiva, a distancia, necesitas conocer las debilidades y los talentos que tiene cada uno de tu equipo. Y aquí tenía yo un pequeño video que mostrarles donde se veía la forma de cómo utilizar correctamente al equipo, pero lo que sigue es esto. A la hora de ser un equipo necesitas saber cómo tomar decisiones. ¿A qué me refiero con a la hora de saber tomar decisiones? Necesitas saber, y de hecho creo que me va a fallar porque aquí también te había puesto un video de cómo tomar decisiones. Hay un concepto que se llama los 6 sombreros del pensamiento, y lo que hace esto es poder generar una pequeña dinámica para poderte decir, oye, sin tener que juzgar o por así decirlo, tener a una persona que es negativa, positiva, yo te recomiendo que generes esto. Te lo voy a dejar nuevamente para que lo veas, digo, ya que no se está pudiendo escuchar, pero te lo explico a grandes rasgos. Existen 6 sombreros los cuales vas a poderte poner a la hora de tomar una decisión sin tener temor a ser juzgado. O sea, el uno va a ser el por así decirlo, la persona que siempre está a la contra de todo, vas a ser el positivo, vas a poder ponerte esos sombreros sin tener que juzgar a una persona. Te recomiendo, en un ratito más puedas ver el video, te lo voy a dejar en un link, ya que no se están pudiendo escuchar el audio, pero, bueno, aquí te lo voy a ir avanzando poco a poco. Entonces, yo he llegado a la conclusión de una fórmula para poder hacer que el trabajo de manera remota funcione. Entonces, yo me tengo que conocer más, conocer a mi equipo, tener un pensamiento libre. Pero me vas a preguntar tú, oye, John, pero pues siempre pasa el tema de la culpa, ¿no? O sea, siempre está un tema de, no, es que yo no pude entregar a tiempo porque el de gráfico no me lo mandó, o yo no pude entregar a tiempo porque no me subiste los textos con los ajustes correctos. Oye, se fueron demasiados ajustes de texto.
Pues fue porque la DI no lo mandó correcto y no hubo un QA. Entonces, ¿cómo podemos evitar ese tema de culpa? Entonces, te quiero presentar, que seguramente ya la conoces, existe algo llamado el principio de Oz y también nuevamente, no sé si ya se escucha. A ver, déjame ver si ya lo van a poder escuchar. ¿Lo van a poder escuchar ya? ¿Sí? Ok, dame un minuto. Entonces, te cuento. El principio de Oz, lo que va a tratar de decirte o ayudarte, necesito que le des ahorita, espero lo podamos escuchar, pero con el principio de Oz, lo que vamos a tratar de hacer es quitarnos ese tema de culpa y empezar a agarrar responsabilidad. No solamente yo, sino todo el equipo. Entonces, si acaso no lo podemos escuchar, te lo voy a dejar en este pequeño concentrado que vas a poder tener al final del webinar para que puedas verlo a manera un poquito más detallada y también así puedas entender por qué lo estoy poniendo, porque es bastante importante este principio. No sé si ya se puede escuchar. Adriana, no sé si puedo subir la pantalla de Dylan para que se puedan escuchar los audios. ¿Sí? Por Frank Baum en 1900, fue llevado a la pantalla en 1939 y es la versión musical más conocida y memorable de Judy Garland. La mayoría de las personas lo ven como un bonito cuento para niños, donde se narra el viaje de una joven que pretende regresar a casa, de un espantapájaros que necesita un cerebro para pensar, de un hombre de hojalata que quiere un corazón para sentir y un león miedoso. El viaje es para encontrar a un mago todopoderoso que les otorgará el coraje, la voluntad y la sabiduría. Al final, resulta que el mago todopoderoso es una farsa. Basados en esta historia, los señores Connor, Smith y Hitchman crearon lo que hoy se conoce como el principio de Oz, que es la existencia de dos formas de pensar, una que nos lleva a alcanzar el éxito y la otra a caer en el fracaso. El principio de Oz tiene aplicaciones en las empresas y en la forma de solucionar nuestros propios problemas. Me explico. Los personajes de Oz se consideran a sí mismos víctimas de las circunstancias y el viaje en sí mismo los empodera. Dorothy hubiera podido volver a casa en cualquier momento, pero debe hacer ese viaje para obtener conciencia de que solo ella logrará sus propios deseos. El viaje conduce al espantapájaros de la ignorancia al conocimiento, al león del miedo al valor y a todos de la parálisis a la acción. Es decir, de la victimización a tomar acción, a ser responsables de que las cosas ocurran y no que les ocurran las cosas. Todos en algún momento somos víctimas del principio de Oz. Buscamos culpables para justificar nuestra ineficiencia, nuestra falta de sentido común. Y si algo está saliendo mal, inmediatamente decimos, yo no lo sabía, a mí no me dijeron, no es mi culpa, yo no tengo nada que ver en ese asunto. Y buscamos factores ajenos que vengan a arreglar nuestros problemas. En mi opinión, usted debe evitar culpar a otros de sus circunstancias y no espere al mago. Nadie vendrá a resolver sus problemas. Debe tomar acción de que usted mismo logrará sus propios deseos. Solo usted debe hacerse responsable de su éxito o su fracaso y así convertirse en parte de la solución y no en parte del problema. Buenas noches, soy Marcos Larios. Muchas gracias. No sé si puedas poner mi pantalla, por favor. Va, perfecto. Entonces, les comentaba que yo tenía una fórmula que creo que me ha funcionado bastante. Entonces, es el yo conocerme, más conocer a mi equipo, darles un libre pensamiento y restar la culpa y sumar la responsabilidad. La verdad que creo que esta fórmula a mí me ha servido bastante. Se la dejo, creo que ustedes le pueden agregar, quitar, dependiendo de los proyectos que se tengan o de los problemas específicos que tengan en su equipo. Pero creo que a lo mejor esto les puede dar un poco de idea de cómo me ha funcionado a mí y cómo creo que me ha facilitado la vida un poco de trabajar de esta manera ahora a distancia. Entonces, digo, no voy a poder ver este video donde era un ejemplo excelente de cómo
se usaba de una muy buena manera el conocer demasiado bien a su equipo. Se los voy a dejar al último. Pero bueno, en grandes términos, el trabajo a distancia acelera el proceso de echar del barco a estas personas que no se ocupan y hacer subir a las adecuadas, porque creo que es una decisión difícil. Es una decisión difícil haber trabajado no sé cuántos años con esa persona y darte cuenta que pues a lo mejor no es su forma de trabajar, o quizás no era lo que buscabas, o quizás ahora, de acuerdo a esta nueva normalidad, no es lo que ocupas para tu equipo. Pero quiero decirte algo. El principal reto de trabajar de una manera remota no es un tema de trabajar a distancia ni un tema de tecnología, sino es un tema de nosotros como managers, de nosotros como directivos, poder saber trabajar o manejar a estas personas de una manera deslocalizada. Entonces, cuando tú tengas un problema en alguno de tus proyectos, yo te diría que lo primero que debes de pensar es en un M&M. ¿Por qué un M&M? Me gustó bastante la definición que le da en el libro Remote sobre los M&Ms. El problema de por qué falla un equipo, un proyecto, es por un tema de meetings and managers. Es porque o no sobrecomunicamos por juntitis, o no nos comunicamos por no tener el control de ese proyecto, o porque yo no soy un buen líder. Posiblemente el equipo puede ser muy bueno, pero tú no eres bueno, y para eso necesitas conocerte. Y después para eso necesitas conocer a tu equipo. Entonces, vamos a empezar a poner un ejemplo de que nos llega un proyecto de e-learning. Nos acaba de llegar, después de mucho tiempo de que no nos llegaba, nos acaba de llegar un proyecto bien grande. Entonces, yo voy a utilizar el modelo de mi amiga Adriana Caballero y voy a empezar a trabajar sobre él. Algo de lo padre que que me gusta de este modelo en general es que tiene muy claro qué es lo que voy a hacer en cada una de sus 6 fases. Voy a enfatizar, voy a definir, voy a seleccionar, voy a crear, voy a lanzar, voy a medir. Entonces voy a tener una serie de cosas que voy a tener que hacer. Si se fijan, por cada uno vas a tener que realizar entrevistas. Y en definir vas a crear un benchmark. Entonces, una vez que tú ya tienes la radiografía completa, vas a preguntarte qué equipo necesito. Y te vas a ir hasta atrás, hasta aquí. Y decir, oye, Pepito creo que va a ser bueno empatizando con la gente. Déjame lo pongo en este equipo, en esta fase. Vas a seleccionar a ese equipo de acuerdo a esa radiografía que tienes y los vas a ir poniendo en cada una de estas 6 partes. En la parte de empatizar, definir, seleccionar, vas a ir poniendo a los jugadores que van a estar dentro de este desarrollo. Y lo primero que me gustaría que te preguntaras es, bueno, ¿y cómo me voy a comunicar con ellos? ¿Todavía lo sigues haciendo a través de WhatsApp, de Zoom, de Skype, de Facebook? En verdad, no lo haga. Búscate una nueva herramienta, un Slack, un Discord, un Workplace, un Teams. Te voy a dejar al final una lista de las herramientas que puedes utilizar y yo no te tengo que decir cuál. Tú ve, prueba, elige, ve y itera con tu equipo, que te digan que no, intenta. Y me vas a decir, oye, yo ya he intentado trabajar con Slack. Ya lo intenté 3 veces y no se pudo. Y ya intenté con Teams y no se pudo. Bueno, te voy a enseñar y te voy a contar de una manera muy rápida qué fue lo que pasó con nosotros a la hora de tratar de hacer esto. No sé si se ve, pero el 22 de julio de este año, yo les comenté que tenía una serie de herramientas que quería implementar en la organización. Lo hablé con mi equipo de operaciones, donde yo no soy exclusivamente el director de esa parte, es Emilio, pero le propuse una serie de herramientas para comunicarnos de una mejor forma y dividir la empresa dependiendo de lo que estemos ocupando. Entonces, yo le dije, oye, yo creo que Discord por lo pronto puede ser una buena herramienta. Y me dijo, ok, pero para poder hacer esto necesitamos lanzarlo al equipo, en la junta que tenemos de todo el equipo. Yo le dije, ok, yo te creo, tú dime cómo es lo que tenemos que hacer. Al cabo de unas pequeñas horas, si mal no recuerdo, todos estaban saliendo de los grupos de Astrolab y de Nomads en aquel momento para empezar toda la transformación, o no la transformación, el cambio a comunicarnos de una manera diferente. En verdad se puede, sí. Tu equipo de operaciones tiene una buena campaña de lanzamiento o dice y explica el por qué.
Entonces, yo te diría ahí que, por favor, crees una campaña de lanzamiento para poder saber correctamente qué es lo que se ocupa. Entonces, algo que también te quiero recomendar una vez que necesitas desarrollar este nuevo curso, yo te diría que dividas en 4 grandes partes tu desarrollo. Sería en un mundo ideal, no sé si les ha pasado, que me llega una experiencia de aprendizaje y requiero poner una fecha de cierre. Pero lamentablemente siempre se mueve. Es casi un 85% que se tiene que mover. No porque no conozcas tus tiempos como desarrollo, sino porque nuestro cliente las puede estar moviendo. Y obviamente son tentativas, pero desde mi perspectiva me ha funcionado bastante bien el poder dividirlo en estas. Poner una fecha así de análisis, y una vez que tengo esa fecha de análisis, poner una fecha así de nuestro DI, así de nuestro desarrollo, y por último del lanzamiento y la implementación. Esa es una forma en que te puedo decir que nos ha ayudado bastante para trabajar en proyectos de años con las empresas, que algunos que tenemos de 2 años que hemos trabajado con las organizaciones, nos ha servido bastante bien, ha sido una muy buena gestión del proyecto. Y aparte también sirve bastante internamente para poder gestionar a las personas que tienes en los distintos desarrollos, porque no puedes tener a esas 5 personas, 6 personas trabajando todo el tiempo en distintos proyectos que tienen que entrar y salir. Entonces, esa es una forma que yo te recomiendo que lo hagas. Creo que te puede funcionar. Pero bueno, ahora sí, viene lo interesante. ¿Cómo puedo yo trabajar con un equipo de una manera ágil que me permita mejorar los resultados, que estén más enfocados, que sean conscientes, que estén alineados con mis compañeros, con los objetivos, con las áreas más con las tareas más importantes? Existe un método llamado 3x3. Entonces, para esto vamos a tener que conocer 3 términos que son muy sencillos, que son las Big Rocks, que básicamente son los objetivos que se tienen por semana, las tareas más importantes por día, que creo que su nombre lo dice todo, y las dailies, que son esas pequeñas juntas que, como en Scrum o en alguna otra metodología ágil, vas a tener que usar. Lo que yo te recomiendo es que, y también por tema de costos, creo que si tienes un equipo mayor a 5 o 6 personas por crear experiencias de aprendizaje, creo que son demasiadas. Entonces, ponte ahí, al pendiente de qué tanta gente metes. Sé que hay unos proyectos que son grandísimos para universidades y todo esto, y seguramente te va a costar, pero ahí lo puedes dividir en pequeñas células y le puedes estar aportando, puedes estar teniendo un máximo de 6 personas. Entonces, el primer momento va a llegar los días lunes. Tú vas a llegar el lunes a primera hora con tu equipo y les vas a pedir 3 objetivos en la semana. Solamente 3, no 4, no 5. Solamente requerimos 3. Los vas a apuntar en una listita que también te voy a dejar al final para que veas cómo se ve. Básicamente le vas a poner un ejemplo, mi hermano Dylan, ¿qué horas son? ¿Cuáles van a ser tus 3 objetivos de la semana? Y los anotas en esa pequeña lista. Y así te vas con cada uno de tu equipo. Ese es el objetivo en general que tienen que cumplir en esa semana. El momento número 2, que también es una pequeña plática que la puedes tener los lunes junto con esa, es de lunes a viernes vas a tener que preguntarle cuáles son las tareas que van a tener que hacer en ese día. ¿Cuál va a ser esas 3 tareas que no, o sea, sí o sí tienen que salir en ese día, que sumadas van a tener que dar esos objetivos, obviamente? Entonces, vas a ir con tu equipo y vas a preguntar a primera hora, que no tarde mucho tiempo esa junta. Oye, Dylan, la dinámica va a ser así muy simple. Si ya tienes semanas haciendo esto, le vas a preguntar, oye, ¿qué hice ayer con mis 3 tareas importantes? ¿Las hice o no las hice? No, sí las hice. Oye, ¿te faltó? Bueno, pues ahora tienes las 3 del día de hoy y la otra que te faltó el día de ayer. O solamente tienes estas 3 porque sí lo acabaste. Esa sería la dinámica muy sencilla con esas 5 personas, con esas 6 personas de tu equipo. Creo que esta parte creo que es la que casi menos se hace, porque creo que hasta aquí, creo que ya todos nos juntamos, ya todos decimos qué vamos a hacer en la semana y creo que a lo mejor diario tenemos esa pequeña junta de avance de cómo va. Pero esta parte, que es el momento número 3, donde la dinámica va a ser esta. El día jueves a primera hora te vas a juntar con tu equipo y les vas a preguntar, ¿qué tal equipo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perfecto. Oigan, tenemos 2 días completos para ver si vamos a lograr los objetivos de esta semana.
¿los vamos a poder completar o no los vamos a completar? Porque si no, tenemos todos estos 2 días para completarlo. Casi es la mitad de la semana la que tienes para completar esos objetivos. Y por último, el viernes, donde vamos a decir, oye, ¿por qué no se logró? ¿Qué pasó? Perdimos el tiempo. No me comuniqué. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te facilito la vida para que se cumplan esos objetivos y sí entregar nuestros productos a tiempo? Entonces, esta parte para mí es de las partes más importantes. El jueves necesito que te juntes y le preguntes a cada uno de tu equipo, ¿qué tan complicado es que lleguemos a la meta? Oye, no, pues no, apenas voy a llegar a un objetivo porque me retrasé en esto y esto. Ah, bueno, te da tiempo, esos 2 días, para replantear la estrategia de cómo puedes sí lograr esos objetivos en la semana. Entonces, hay una regla de oro para que esto pase, como lo sabrán, y es muy sencilla. La regla de oro para esto y para que sí funcione es jamás saltarse la junta diaria y ser muy puntuales en su comienzo. Oye, pero es que yo entro a trabajar a las 10, hazla a las 10. Oye, pero es que no, a lo mejor yo trabajo de lunes a sábado. Bueno, hazla el viernes si quieres o el mismo jueves. No pasa nada. O si quieres, no puede ser en la mañana, puede ser al final del día. El chiste es que todos los días tengan un espacio para que las personas, si tienen algún problema, levanten la mano. Y si tú tienes algo que comunicarles a tu equipo, les digas, ¿sabes qué? Ya, qué bueno que me dijeron todo esto, déjame les actualizo. El proyecto nos acaban de dar 5 días más, 3 días más. O el especialista no va a estar, vamos a tener que ver cómo administramos este proyecto. O se suspendió el proyecto. Es una comunicación diaria la que va a hacer que un proyecto o cualquier proyecto de manera remota se pueda hacer. ¿Qué herramientas existen? Ahorita nos vamos a ir a un tema de herramientas, te lo voy a dejar. De hecho, te lo voy a dejar en una herramienta que considero que es una muy buena herramienta para que tú puedas gestionar a tu equipo y te puedas comunicar con ellos. Pero te lo prometo que es muy bueno hablar con la gente. Siempre, o sea, ya séllalo. A las 9 de la mañana, ponle ocupados a todos de aquí hasta que se les acabe la vida para tener estas sesiones. No te cuesta nada, son 15 minutos. 15 minutos es un video de YouTube. Entonces, te invito a que tengas esto y no te la saltes nunca. Pero bueno, a estas alturas, creo que podrás imaginarte que el simple hecho de conocerte, de conocer a tu equipo y enfocar a tu equipo en logros mucho más pequeños o pequeñitos, van a provocar la acumulación de logros exponenciales a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque imagínate que tú logras en una semana 15 objetivos. Porque pues cada persona va a cumplir 3 objetivos por semana. Si tienes un equipo de 15 personas más tuyo, a lo mejor son 18 objetivos los que cumples y son 3 por 5, 15, 15 por 5, no sé cuántos son, pero vas a cumplir bastantes tareas importantes en la semana también. Entonces, esa parte es bastante interesante. Chécate cómo esos pequeños pasos te van a hacer que logres y acumules una serie de pequeños wins cada semana. Entonces, vamos a hacer un recuento de qué es lo que hemos visto hasta el día de hoy, porque a lo mejor todavía no macheas del, pues yo no administro bien yo no administro los proyectos, ahorita te quiero hacer un pequeño más muy rápido. Las metodologías de trabajo ayudan a las empresas a optimizar los recursos, mejorando así la calidad del trabajo realizado, reduciendo los posibles riesgos a los que nos enfrentamos en los proyectos. Entonces, aparte de las metodologías, a pesar de que, oye, yo soy un creativo y yo no las uso, yo no me gusta tener estructuras, date tu estructura, no pasa nada. Esto no lo hice yo, fue algo que leí en algún lado que te lo voy a dejar para que lo leas tú. Yo lo tropicalicé para que me funcionara a mi forma. Entonces, no tienes que seguir Scrum al pie de la letra. Tú puedes customizar Scrum, tú puedes customizar Lean. Lo que a ti te sirva, tropicalízalo. Si ponte reglas, si ponte objetivos, ¿no? Entonces, el recuento para el líder es, voy a tener en cerca de 30 minutos el conocimiento alto nivel de qué están haciendo. Vas a dejarle estarle preguntando, oye, Dylan, ya acabamos esto. Oye, Dylan, ¿a qué horas vas a entregar esto que me dijiste? Oye, Dylan, ¿qué rollo? Perdón, se me olvidó decirte que el proyecto siempre se retrasó 2 días o que nos cambiaron la grabación.
O sea, vas a poder saber qué está haciendo tu equipo, y para tu colaborador va a estar bien padre, va a decir, a ver, tengo tres objetivos, déjame los echo rápido, o déjame los aviento lento, me tengo que concentrar, ya no tengo que estar lleno de juntas, por eso repetíamos lo del M&M, de juntas para saber qué es lo que tengo que hacer. Ya no voy a tener ese problema de que estoy rehaciendo lo que estaba haciendo el otro desarrollador, o el gráfico, o la iconografía. Entonces, esta parte está muy interesante, ya que es muy sencillo estar trabajando de esta forma. Entonces, te quiero decir, como ya se dieron cuenta, todo lo que le hemos platicado les va a ayudar a ustedes y a las organizaciones a trabajar de una manera más sencillita, mucho más fácil. Si se fijan, les comento, simplemente es comunicarse por las mañanas, simplemente es conocer un poquito a tu equipo, conocerte un poquito tú, porque a lo mejor tú ni vas a hacer esas juntas, porque a lo mejor tú no eres bueno administrándote, pero Pepe sí. Oye, Pepe, ¿sabes qué? Tú vas a llevar estas juntas. ¿Por qué? Porque a ti, tú eres muy bueno anotando las cosas y eres muy administrado. Aprovecha las oportunidades que tiene él o ella para poder administrar correctamente. Entonces, aquí tú me vas a decir, oye, Jonathan, pero los proyectos se desarrollan o los administro con un Gantt. No, o sea, yo le tengo que decir cuántas semanas se va a tardar el DI, cuántas el desarrollo y cuántas el lanzamiento. Pues sí, solamente es de machar las semanas que tenemos. Si vieron, esto es una semana. Aquí ya cumplí una semana y cumplí una serie de objetivos. Y quizás vas a poder hacer los desarrollos mucho más sencillos, mucho más rápidos. Simplemente es de machar la información que tienes con tu GAN. Creo que se me está acabando el tiempo. Entonces, qué lástima que no pude enseñarles los videos, porque la verdad la parte de los videos era una parte muy importante de la presentación. Pero quiero decirte algo muy rápido. Conoce tu equipo. Utiliza la metodología que tú gustes. No pasa nada, tropicalízala, pero ponte reglas, ponte objetivos. Busca las herramientas, en este caso sí, que pueda ser un Basecamp para que la gente sepa cómo va el avance de tu proyecto de una manera muy sencilla. Puede ser un Discord, te puedes comunicar con ellos, te puedes comunicar por Telegram. Existen mil, pero pruébalas. ¿Cómo le va a funcionar a tu consultoría o a tu área de desarrollo? Entonces, hasta aquí lo que hemos logrado, que fue, creo que el reto fue ver los desafíos y las oportunidades de trabajar de una manera remota. ¿Cómo liderar equipos? Te digo que es conocer, y conocer a tu equipo es la mejor forma. ¿Cómo gestionar el tiempo? Si se fijaron con el método de 3x3, podemos gestionar el tiempo, los proyectos, la carga de trabajo de manera efectiva a pesar de estar distantes, con media hora por las mañanas o 15 minutos. Es una metodología muy simple que nunca le vas a hallar el valor hasta que no la utilices. Y por último, que medio te voy a deber de presentar por temas de tiempo, es el tema de compartir las mejores herramientas de planificación y comunicación. Pero si tú escaneas este código, te vas a ir a una pequeña página donde vas a poder encontrar de dónde saqué yo toda la información que te estoy dando, unos pequeños tips y videos que puedes sacar más información sobre este tipo de temas, y un par de páginas donde vas a poder sacar todas esas herramientas de planificación, comunicación, colaboración, de video, de todo lo que tú quieras, va a estar en este link. En caso de que no puedas escanear el código, te lo paso. La verdad que muchísimas gracias. No puedo saber qué horario tengo, la verdad, pero creo que ya se me llegó la hora. Ok, entonces, muchísimas gracias. Espero les sirva. Sé que fue muy poco tiempo para hablar de todos estos temas. Si quieren saber un poco más de mí, síganme en mis redes sociales. Espero que haya preguntas, Adriana. No sé qué sigue, porque no veo, porque tengo pantalla completa. Gracias, John. Pues muchísimas gracias. Pues aquí también en el chat nos están compartiendo, buenos comentarios sobre la charla. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, aquí tengo nada más un tema antes de pasar con algunas preguntas y demás. Había, una persona que le gustaría que repitieras lo de las categorías y características del equipo de trabajo. No sé si ubicas, que nos lo pudieras volver a...
¿En la parte inicial del equipo? Me parece que sí, no sé. Bueno, está registrado como Supervisión Toluca. No sé si nos puedes compartir un poco en el chat. Tal cual nos dice, me gustaría repitieran las categorías y características del equipo de trabajo. Va, mira, son estas. Te digo, si escaneas el código que les mandé, ahorita les dejo el link. Es una pequeña página donde está todas las referencias a lo que estoy haciendo de la presentación, porque no me iba a alcanzar simplemente por tiempo, pero ahí va a haber estos cuadrantes y vas a poder tomar tú una tablita para poder sacar toda la información sobre tu equipo y poder tener esa radiografía a grandes rasgos. Digo, si acaso no se va a poder por tiempos, ahí en ese link vas a poder encontrar toda la información. No sé si pueda contestar él o ella. Sí, esa, justo. Sí, es esa. Ok, digo, para no meternos mucho, básicamente aquí vas a poder, por así decirlo, dar una radiografía de por persona. Oye, esta persona en un tema estratégico, de pensamiento estratégico, lo tiene, no lo tiene, y lo vas como poniendo, es bueno, malo, o no es, o intermedio, y vas sacando esa radiografía para saber los talentos que puede tener tu equipo. Te digo, ahí en el link van a poder saber mucho más a detalle esto. Son una serie de test o de quizzes para conocer a tu equipo. No sé si tengan ahí otra pregunta. Sí, bueno, justo aquí en pantalla, Sergio Lara, muchas gracias por acompañarnos. Dice, ¿qué hacer cuando el líder no es estructurado, propone ocurrencias o nuevos productos y quiere innovar sin un proyecto bien definido? Bueno, parece que me están diciendo, están echando pedradas o algo. A ver, cuéntame. A mí también, no. Yo creo que tienes que saber, por eso creo que es el tema de conocerte tú como líder. Incluso, si, bueno, yo te diría que me ha pasado, si tú eres una persona más estructurada, creo que el líder debes de hacerlo ver. Quizás él debe de echar a volar esa imaginación, esa innovación, pero no es fuerte esa parte. Entonces, yo te diría que trates de llevar a cabo, por así decirlo, conocerlo y decirle que a lo mejor otra persona tiene el potencial de ser más organizado que él, pero él puede seguir siendo el líder porque él puede tener estas ideas que el futuro. Pero creo que va en un tema de pensamiento. Puedes usar, creo que, el de los sombreros para decírselo sin decírselo de una mala forma. Yo creo que esa parte puede estar interesante. Pero sin duda la mejor forma o lo bueno que yo veo es pues que se digan las cosas. O sea, ya son adultos y si tú al final perteneces a una organización que contrata adultos y si esos adultos no se pueden comportar como tal, pues es mejor que los corras o que se vayan. Digo, perdón que por ser frío, pero pues es la verdad. O sea, deben todos de comportarse como adultos y pues más. Creo que es muy drástico, pero es la verdad. A ver, la siguiente pregunta de Laura Reyes es, ¿qué haces cuando el equipo es pequeño y llevas varios proyectos al mismo tiempo y los objetivos suelen ser varios? ¿Cómo logramos, pues, gestionar todos estos objetivos, no? Creo que es la pregunta. Bueno, mira, te quiero contar. Esta metodología nosotros la usamos para un equipo de 12 personas para transformar cerca de 40 cursos de Flash, cambiarlos a HTML5. Entonces, sí se puede. La verdad, lo que necesitas mucho es conocerte. Volvemos, es un tema de conocer bien a tu equipo. Y a esa persona que es muy buena desarrollando gráfico y muy rápida, sacarle el potencial. Básicamente, creo que todo se define en conocer bien a tu equipo para poder aprovechar a ese equipo de la mejor forma. Entonces, te recomiendo eso. Y no, o sea, también hay cosas que son imposibles. O sea, tampoco creas que esta metodología ya te va a hacer que saques 100 horas de e-learning al mes. No va a pasar. O sea, también hay que saber muy honestos y decir, sabes que con esto no se puede, por más que yo tenga al mejor equipo del mundo. Sé muy honesto con tu equipo. Oye, sabes que esto se va a poder siendo honestos. No, bueno, pues lo tenemos que negociar. Es parte del líder también el saber negociar con, en este caso, con las empresas, que hay tiempos que no se van a poder cumplir. Y más ahorita, o sea, ahorita que ya están aventando todo el dinero que hay en diciembre para poder sacarlo antes por temas fiscales,
pues tienes que aprovechar esos proyectos, pero puedes aprender a negociarlo, desde mi perspectiva. Ok, sí, perfecto. Pues fíjate que ahora que estabas comentando, John, pues el tema también de las herramientas, creo que pues ese es un factor clave y nosotros desde Jeira lo hemos vivido, ¿no? Digo, iniciamos nosotros con trabajo remoto desde 2010, cuando la gente te veía raro, y la realidad es que las herramientas, pues en ese momento no existía Slack, no existía Teams, no existía nada de eso. Y, pues, que existía un chat de Google Hangouts y realmente era muy complicado gestionarlo. Entonces, como que lo que nosotros nos dimos cuenta es que las personas tenían que tener ciertas habilidades para trabajar a distancia. Todo mundo quiere trabajar a distancia. Bueno, antes, a lo mejor ahora ya hay gente que ya no quiere trabajar así, pero, bueno, era como un ideal poder trabajar a distancia y pues resultaba ser muy, pues también un tema de habilidades de las personas, ¿no? Hoy con la pandemia, pues quizás esas personas que no tenían las habilidades, pues tuvieron que transitar. Entonces creo que ese es el verdadero reto, porque buscar a las personas correctas para trabajar de esta manera, pues ok, pero si ya tienes una estructura que funcionaba bien de forma presencial y movernos a online es un tema, pero creo que es lo que nos compartiste es crucial, o sea, tener el set de tecnología por un lado, ¿no? O sea, toda esta parte, nosotros de hecho utilizamos Slack como un centro de control y la verdad es que vale mucho la pena pues que aprovechen estas tecnologías. Pero creo que el otro factor que también pues juega un rol muy importante es la cultura, ¿no? Que pues finalmente permea en la organización y yo creo que aquí lo que nos compartes también es muy bueno porque la comunicación es fundamental y eso es algo que también nosotros hemos visto. O sea, a lo mejor no tienes del todo las habilidades digitales o a lo mejor faltan cosas o a lo mejor la tecnología no es la mejor, pero si tienes una cultura de comunicación continua, ágil, realmente el trabajo a distancia pues aflora, ¿no? O sea, realmente se vuelve crítico. ¿Qué piensas? Y Adriana, yo pienso, o sea, obviamente a nivel empresa siempre se tiene una cultura, pero creo que si tú tienes una muy buena comunicación con tu equipo, puedes crear una microcultura en tu equipo, independientemente si allá afuera hay ruido o no. Es como con tu bolita de amigos, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, tú puedes crear ese ambiente en tu equipo, independientemente si afuera, porque creo que una de las cosas padres también de distancia es que tú te puedes comunicar de cierta forma. O sea, puede que a lo mejor la comunicación de la organización toda esté por Teams, pero tú descubriste junto con tu equipo que puedes comunicarte de una mejor forma en Discord, en la que gustes, y puedes tener una mejor cultura, pero a veces lo que siempre queremos es, ya descubrí algo, déjame voy, todo es que yo lo hago mejor. Ese creo que a veces es nuestro problema y que creo que debes de tener como un poquito ese ego hacia tu equipo y es, no que no sea a la hora de proponer, signifique uh-huh. que no vayamos a hacerlo, pero crea tú primero una buena cultura con tu equipo y seguramente el día de mañana se va a poder permear a toda la organización. Es una de las partes, desde mi perspectiva, pero no sé si qué dice ahí Raúl. Sí. Ah, bueno, Raúl, Raúl, saludos, qué gusto que nos acompañes. Raúl trabajó con nosotros okay. hace pues unos buenos años. Raúl, no sé cuántos años tiene, pero bueno, fue un desarrollador también muy importante en una compañía previa a Jeira. Y pues creo que nos tocó vivir justamente esa transformación, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo deberíamos establecer una cultura de trabajo a distancia? Que es completamente distinto, ¿no? Pero, bueno, aquí hay otra pregunta de Marina que dice que ¿por qué no recomienda Zoom para trabajar, pues, esta comunicación? Ya, Yo me refiero, o sea, no significa que no podamos hacer los dailies por ahí, Marina, sino yo me refiero a comunicación, o sea, el tema de comunicarme de una manera rápida. Yo creo que el tema de estar haciendo tanto meeting no es bueno, es una perspectiva a lo mejor mía. Yo lo que voy es que no para todo necesitas hacer una llamada, sino puedes poner en Discord, puedes poner en Slack con un hashtag de determinado tema,
puedes crear una sala para ese tema en específico. Entonces, no es que no lo recomiendes, sí para los dailies, pero no para la comunicación como tal. O sea, porque Zoom lo puedes cambiar por Meet y lo puedes cambiar por cualquier hora. Incluso si estás en Discord, puedes hacer la llamada directamente por Discord. Entonces, hay otras herramientas. Yo lo que voy es, prueben, un ejemplo, nosotros ahorita estamos en Discord, pero ahorita yo ya estoy poniendo gorro de irnos a Workplace de Facebook. Hola, Astrolab, nos queremos ir a Facebook. Entonces, hay que probar para ver qué es lo que más nos conviene. Entonces, es eso. Simplemente atrévanse porque hay muy buenas herramientas ahorita en el mercado. Claro. Pues bueno, no sé si alguien más quiere compartirnos alguna pregunta, una pregunta final. Por lo pronto, vamos a ir cerrando con algunos mensajes porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, yo sé. Pero nuevamente, muchas gracias, John, por compartirnos pues, tu experiencia en el desarrollo de proyectos de e-learning, que creo que ese es como el valor principal. Pero bueno, no sé si quieras decirnos algo adicional, alguna invitación, alguna cosa que nos quieras dar. Sí, pues muchísimas gracias por el espacio. Como verán, yo creo experiencias de aprendizaje, mas no soy buen facilitador. Entonces, allí les pido que me comprendan. Pero todo lo que di ahorita les, no sé si ya les pasaron el link o no, pero chequen el link en Notion donde van a poder saber de dónde saqué toda esta información, donde les recomiendo cosas, donde recomiendo páginas para que hagan los test para los distintas apps que pueden estar probando. Entonces, si lo pueden entrar o me piden por mi LinkedIn, se los mando para que entren. Creo que va a ser de bastante valor. Muchísimas gracias, Adriana, por estar por invitarme. Y pues más tarde va a haber, tengo un programa que se llama What the Fuck, que ya ha estado Adriana con nosotros, que hoy vamos a hablar de unas cosas interesantes sobre los skills del futuro que buscan las organizaciones. Y por la noche voy a estar en un grupo de HR Power Up hablando sobre experiencias de aprendizaje, por si también les interesa, los veo ahí. Muchísimas Perfecto. Gracias. No sé si me puedas poner nada más una última slide para un mensaje final de Jeyra. No. Que se refiere a una invitación. Nada más déjame... No te veo tu presentación, John. Voy. Déjame la pongo. A ver, rapidísimo. No se me vayan porque les tengo una invitación. Según yo, ya está. Aquí está. Ok, perfecto. Ahí está. Perfecto. Pues, bueno, los queremos invitar a este... próximo webinar es el webinar de cierre de año, pues de este 2020, que ya queremos que pase, que vengan unos mejores, pero les traemos pues este webinar que personalmente estaré dando, justamente para hablar de la metodología del modelo EXD que he creado con el apoyo de Jeyra, obviamente, y que más o menos presentó aquí también John. Muchas gracias, John. No me lo esperaba, pero muchas gracias por compartirlo. Pues, bueno, les voy a estar platicando acerca de este modelo. Justamente también estamos trabajando en el lanzamiento de un ebook, pues, justo para hablar de por qué surge este modelo y cómo trabajarlo, algunos tips y demás. Entonces, muy invitados, ya me parece que está la invitación, ya están disponibles los registros, obviamente es completamente gratis, como siempre hacemos estos webinars. Entonces, acompáñenos, es el 17 de diciembre a las 10 de la mañana, también como siempre, ahí está el link, de cualquier forma también lo tenemos en el chat, y pues me encantará platicar con ustedes de esta nueva metodología enfocada específicamente para el e-learning. Entonces, bueno, ahí está la invitación. También, ya no tenemos este otro slide, ¿verdad? No. También decirles, a ver, me están informando que de la beca ganó Jessica Martínez. Fue la primera que nos escribió. No sé si está todavía por ahí. Esperemos que sí. Y si no, no hay ningún problema. Nos vamos a contactar contigo, Jessica, para darte el acceso. Todos los demás que escribieron, porque recibimos muchos mensajes, muchas gracias por su interés. Les vamos a ofrecer también una super beca, un super descuento para que también puedan acceder. Entonces, estén atentos a sus correos. En breve les damos respuesta. Y pues es todo por lo pronto. Muchísimas gracias. Jessica, ya te vi. Pues felicidades por tu beca. Nos estamos contactando contigo
pues esperamos que te sea de mucha utilidad este curso. Muchísimas gracias nuevamente, John. Nos estamos viendo en la última edición de este Jeira Webinar. Los espero. Por favor, acompáñenme. Muchas gracias, Astrolab también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.